Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saludo Aurelio Moreno desde el sur de Florida. ¡Bienvenidos! Shakur Stevenson, el boricua Félix el Diamante Verdejo y su compatriota Edgar Berlanga Jr. Sí, ese mismo, el que tiene 15-0 con 15 victorias por la vía del cloroformo en el primer asalto, estarán en acción todos el 12 de diciembre a través de ESPN y también ESPN Deportes en vivo y gratis. Uno de los líderes del ascendente movimiento juvenil del boxeo, nos referimos a Shakur Stevenson, cerrará el 2020 a lo grande. Stevenson, el invicto ex campeón mundial de peso pluma de New York, New Jersey, peleará contra Toca Can Cleary en un evento estelar de peso junior ligero a 10 asaltos el sábado 12 de diciembre desde el MGM Grand Hotel y Casino en Las Vegas, Nevada. En el choque coestelar, pactado a 10 asaltos en el peso ligero, el astro puertorriqueño Félix el Diamante Verdejo se medirá al japonés Masayoshi Nakatani. Y en la pelea que abrirá la transmisión, atención, la transmisión de ESPN se abrirá con la pelea entre el fuerte pegador boricua de peso supermediano, Dishosen Juan Berlanga, 15-0 con 15 victorias por nocaut en el primer asalto, contra un oponente que todavía no ha sido nombrado. Esta pelea está pactada a 8 asaltos, pero quizás obviamente no llegue al final. Recuerden, Berlanga de Chosen One ha aniquilado a todos sus rivales, 15-0, 15 victorias, todas por la vía del cloroformo en el primer asalto. Todos estos combates, toda esta cartelera en acción, en vivo, gratis, a través de ESPN, también ESPN Deportes, las peleas principales, desde las 10 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Stevenson tiene marca de 14-0 con 8 victorias por la vía del knockout. Él ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. En octubre pasado, superó a Joet González por decisión unánime para ganar el título vacante de peso pluma de la OMB, después de que el COVID-19 forzara la cancelación de una defensa del título en marzo contra el colombiano Miguel Marriaga. Stevenson subió de peso, junior ligero, y comenzó la experiencia de la burbuja en el MGM Grand Las Vegas el 9 de junio con una victoria por nocaut sobre Félix Caraballo. Berlanga, por su lado, 15-0 con 15 victorias por nocaut, todas en el primer asalto, está de regreso poco tiempo después de su nocaut en el primer asalto sobre Lionel Bellows en la cartelera Vasily Lomachenko contra Teófimo López. Después del impresionante triunfo, el joven artista del nocaut se subió a las cuerdas y proclamó: "Soy un monstruo". El 12 de diciembre buscará acercarse aún más al récord de 21 nocauts en el primer asalto para comenzar una carrera que ostenta el fallecido Ali Raimi. The Chosen One, el escogido, Edgar Berlanga. Félix el Diamante Verdejo, el puertorriqueño, se enfrentará al japonés Masayoshi Nakatani en una pelea de peso ligero a 10 asaltos el 12 de diciembre en la burbuja de MGM Grand en Las Vegas, Nevada. El combate entre Verdejo y Nakatani será el coestelar de la cartelera que se suponía debían protagonizar como evento estelar Miguel Berchel y Oscar Valdés, los mexicanos. Pero recuerden que Berchel dio positivo al COVID-19 y obviamente esa pelea se ha pospuesto, se podría realizar el próximo año. Nakatani tiene 31 años, tiene marca de 18-1 con 12 victorias por la vía rápida. Muchos lo recordarán por esa pelea que le hizo, una pelea interesante, a Teófimo López el año pasado, fue en julio del 2019, en la cual Teófimo terminó ganando por decisión unánime, pero fue una pelea bastante pareja, bastante difícil para el hondureño, el catracho Brooklyn López, quien ahora es el campeón indiscutido de las 135 libras. Como expliqué anteriormente, Nakatani le hizo una buena pelea, complicó bastante a Teófimo el año pasado. Para algunos esa pelea incluso fue bastante pareja, quizás fue empate. Algunos incluso le dieron la pelea a Nakatani, que es bastante alto. Y quien podría ser una buena, definitivamente una buena prueba para Verdejo, quien tiene marca de 27-1, 17 victorias por la vía del cloroformo.
El Diamante Verdejo, después de 6 años como profesional, sufrió un embarazoso nocao en el 10º asalto de un combate ante el mexicano Antonio Lozada Torres el 17 de marzo de 2018. Eso fue en la ciudad de Nueva York. Pero desde esa derrota, Verdejo ha ganado sus últimas 4 peleas, aunque su competencia no ha sido tan buena. Curiosamente, Top Rank no ha querido volver a poner a Verdejo contra Torres para intentar vengar esa derrota. En su último combate en julio pasado, Verdejo se vio muy bien noqueando en el primer asalto a Will Madera en The Bubble, en el MGM Grand de Las Vegas. Pero obviamente Madera no era un peleador necesariamente importante o interesante para medir la calidad de Verdejo. Nakatani quizás lo sea. Hubo rumores de que este japonés alto se iba a retirar después de su pelea ante Teofimo López, pero está de regreso y quizás, como explicamos anteriormente, pueda ser quizás una buena prueba para Verdejo, quien espera colocarse en los primeros planos de la categoría de las 135 libras, donde hay boxeadores importantísimos como obviamente Teofimo López, estamos hablando de Ryan García, Devin Haney, un Tank Davis y también, como no, Vasily Lomachenko. Incluso recuerden que durante las negociaciones de la pelea entre Teofimo y Lomachenko, que se suponía que el hondureño no quería aceptar la bolsa que le estaba ofreciendo, que se le estaba ofreciendo para pelear ante Lomachenko, y se pensó que quizás esta pelea nunca se realizaría. Se habló incluso de que el Diamante Verdejo podría reemplazar a Teofimo López para enfrentarse a Lomachenko. Sería interesante en el futuro, quizás en el 2021, ¿por qué no?, ver a el Diamante Verdejo ante un peleador de la categoría de Vasily Lomachenko. Si bien es cierto, la pelea entre Nakatani y Teofimo López fue un poco más complicada de lo que esperaba el catracho, el hondureño Brooklyn López. En realidad, el Diamante Verdejo no debe tener problemas ante Nakatani, quien ya está en el ocaso de su carrera, 31 años, pero es un boxeador que no está en su mejor momento, como explicamos anteriormente, un boxeador que pensó incluso en el retiro después de su derrota ante López. El puertorriqueño, el Diamante Verdejo, debe ganar, debe vencer a Nakatani. Y si no vence a Nakatani, entonces no está en realidad en condiciones, ni tiene la calidad ni el talento de brillar, de triunfar en las 135 libras, donde, como explicamos anteriormente, hay talento de sobra. No le ganaría entonces ni siquiera a Haney, no estaría cerca ni siquiera de un Tank Davis, tampoco estaría cerca de Ryan Davis y mucho menos de Teofimo López. Si no vence a Nakatani, el Diamante Verdejo no tiene oportunidad de brillar en las 135 libras. Muchas gracias y con esto me despido de ustedes, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, no olviden suscríbanse, suscríbete tú también, por favor, a este tu canal de YouTube, Aurelio Moreno. Gracias.